amigos de Salto Entre Dos, estamos desde el Parque de las Naciones Unidas para el compromiso entre Cocodrilo de Caracas y Marinos de Anzoátegui, un equipo capitalino que viene de ser tercer lugar en la pasada Copa de la Superliga, mientras que Marinos de Anzoátegui no participa desde el año 2019 en un torneo profesional en nuestro país. Con Costas Basilaides, jugador de Marinos de Anzoátegui. Costas, primero que nada, bienvenido a Venezuela. Preguntaré tus sensaciones del partido, cómo viste la liga en tu primer partido aquí en Venezuela. Todo muy bien, la verdad. Me gustó mucho el partido, el ambiente. Muchísimo baloncesto, muchísimo talento en los dos equipos. Muchos jugadores buenos. Bueno, nosotros no hemos podido competir porque hemos entrenado juntos dos entrenos, pero con la incorporación de otros jugadores en los próximos días vamos a estar mejor y competir y poder ganar partidos. ¿Cómo te sentiste hoy ofensivamente? Anotaste el máximo anotador del equipo con 24 unidades. Por momentos te congelabas, pero después agarrabas el ritmo en el tabloncito. Bueno, no estoy aquí solo por anotar. Quiero ayudar a los más jóvenes a entender un poco el juego, ayudarles cuando están solos a pasarla y ellos tiren, tener esa confianza y la libertad para nuestro equipo, porque nos van a ayudar muchísimo en el futuro. No quiero tener el balón en las manos y jugar siempre uno contra uno solo para mí. Quiero ayudar el equipo y eso es lo más importante para mí. Sí, Lemón, de 38 años, tienes un bastante veterano con bastante rodaje en Europa. O sea, como lo dices muy bien, va a ser un rol como de líder. ¿Qué quieres implementarle a esos jugadores jóvenes aquí en Venezuela? Exactamente. Quiero ayudarles un poco a entender el juego. Bueno, un poco más europeo, pero aquí tienen su juego y quiero entender cómo juegan y después ayudarles. Nosotros tenemos mucho talento, muchos jugadores que quieren aprender y es muy importante que quieres aprender y después hacerlo en el partido. Y eso empieza de los entrenos y a partir de ahora vamos a tener más jugadores y poder entrenar juntos y mejorar. Nos hablaste un poco del rol que quieres cumplir aquí con Marinos y en la liga. ¿Qué te ha dicho el coach para cumplir con el equipo?
como ha dicho antes, ser un líder, hablar con los más jóvenes, ayudarles y seguramente en los momentos calientes tener el balón y poder anotar para ayudar al equipo a ganar los partidos. Igual, comentaste al principio el tema que no compitieron. ¿Qué espera de Marino o tú como jugador, qué espera del equipo para el resto de la temporada? Seguramente no vamos a jugar así. Yo siempre digo la verdad y hemos jugado mal hoy. Porque no estamos nunca juntos, entrenar juntos, tener 3-4 jugadas solo para poder hacer más fácil nuestro juego. Y seguramente vamos a ser mejores, competir y ganar bastantes partidos. Porque Marinos y tenemos que estar en los playoffs, sí. Costas, por último, comentaste muy bien lo del ambiente aquí en la capital, pero jugarás de local, en sin duda alguna uno de los recintos más difíciles de jugar para un equipo visitante. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a disfrutar un partido en la Caldera del Diablo? Bueno, me han dicho muchas cosas de esto, no he vivido, solo en los vídeos de YouTube, un poco para entender y entrar un poco, ver cómo son ellos, porque me han dicho muchísimas cosas y me gustó bastante. Te digo la verdad, tengo muchas ganas de jugar como local, ver la gente y disfrutar con ellos, porque seguramente vamos a disfrutar. Gracias. Gracias a vosotros. Pedro Chorio, jugador de Caracas. Chorio, doble-doble en tu debut con el conjunto capitalino. ¿Cuáles son tus sensaciones con el grupo y con la afición y sobre todo con el coach Calderón? Bueno, contento de haber comenzado la temporada de esta manera, una victoria contundente, se debe al trabajo duro que tuvo el equipo durante la temporada y nada, es solo un partido, sabemos que hay muchísimas cosas por seguir mejorando, tenemos que seguir haciendo ajustes para que la temporada sea exitosa. Fuiste bastante eficiente durante el compromiso, con una buena cantidad de lanzamiento de triple, sabemos que eso es lo que puedes aportar al equipo, pero ¿qué otra habilidad puedes aportar al equipo tú como jugador elite del club? Bueno, yo creo que no solamente puedo aportar puntos o triples, como está mencionando, creo que puedo aportar liderazgo, experiencia, y eso es lo que para eso me trajeron, para eso vine y nada, a seguir haciendo las cosas bien, como te mencioné, a seguir trabajando, solo un partido, queda muchísimo por hacer, muchísimo por mejorar y para que las cosas sigan saliendo bien. Chorio, con respecto a tu periplo en la selección, no sé si eso influyó a que hoy, por ejemplo, hubiera minutos que no hubiese jugado durante el comienzo del segundo cuarto, o tiene que ver un poco con la rotación del técnico durante el partido. No, se debe a la rotación. Creo que es un equipo que tiene 12 jugadores los cuales pueden jugar. Una rotación, vamos a tener una rotación amplia. Sabemos que la temporada es larga y entre menos nos carguemos en minutos los jugadores titulares, va a ser muchísimo mejor para estar bien hasta al final de la temporada, que es lo que importa. Claro, igual partidos como eso es muy importante para el tema de tu faceta ofensiva. Sabemos que eres un jugador más hacia la defensa, que puedes aportar más con rebote, con bloqueo. Sin embargo, la faceta ofensiva la desarrollaste muy bien hoy. Eso es muy importante para Cocodrilos también en un juego como este. Bueno, sí, hacer un poquito de cada cosa, que hacer cosas que aporten para conseguir victoria. Es lo único que pienso. Puedo tener un buen día ofensivo, pero me enfoco en hacer cosas que ayuden al equipo a conseguir la victoria al final del día. Vale, gracias, Pedro. Bueno, vamos a comenzar. Pero puede ser obviamente un balance de lo que va a ser la temporada. Ellos van a ir mejorando. Es un equipo que fue ganado en poco tiempo, con Marino. No tienen tiempo de trabajar tampoco y hoy se dio lo más preciso. Pero es un equipo que puede hacer mucho. Hombre, es un mes entrenando y bueno. A medida que se vaya ahí desarrollando la temporada, obviamente va a ser más competitiva, sobre todo con él. Se viene el primer y el cuarto momento de rato con el pueblo, pero a pasar del compromiso fue más efectivo. ¿Quiere ver eso de su equipo el resto de la temporada? Creo que eso es lo que va a pasar. Cuando un equipo se ve superior a otro por momento de juego, por lo que sea, el otro equipo va a querer reaccionar. Eso es normal. Oye, eso es lo que vamos a ver, pero mira, de verdad que muy agradecido con los muchachos, con mi cuerpo técnico, con el escenario. De hecho, todos vinieron, todos jugaron, de eso se trata. Tengo un problemita, como yo le digo a ellos, un problemita bueno, que es una rotación bastante larga, donde tengo 12 jugadores que los dos se pueden abrir. Y mientras podamos seguir manejando esos egos, vamos a estar bien. Claro, con respecto al tema de la rotación, vimos que en el segundo cuarto Chorio sentó por 3 minutos, también sentó Betelmi. Un poco hablar sobre el tema de la rotación, y ¿cuál sería ese sexto, séptimo hombre para
para poder enfrentar los juegos? Es muy difícil decirlo, porque yo le he dicho a ellos que si todos me dan defensa, estamos arriba, todos tienen que jugar. Y todos los partidos no van a ser con un amplio margen como este, eso es mentira. Pero el que entre, que haga su trabajo y ahí vamos. Y ahí vamos. Y no se preocupen por los minutos. Jueguen.